Nos encontramos en la explanada de la Rectoría de la UAC, en el tercer concurso de exposición de alebrijes. Los alebrijes, por lo general, son pintados con colores brillantes y llamativos. Pueden estar elaborados de papel o madera y con técnicas originarias de las zonas donde son elaboradas. El alebrije es una artesanía mexicana de reciente reconocimiento e inventada por Pedro Linares López en 1936. Su creador relata que, estando al borde de la muerte, soñó que estaba en un bosque donde vio a estos seres que lo acompañaban de camino a la conciencia. También escuchó un grupo de criaturas gritando la palabra alebrije, de ahí que nombraran así a esta creación. México es un lugar fantástico, lleno de misticismo y encanto. Por eso no es de sorprenderse que figuras como los alebrijes hayan nacido en este país. Un alebrije es una artesanía que representa un ser fantástico, surrealista y en ocasiones monstruoso. Nos encontramos con uno de los expositores de este concurso. Ella es... Hola, Diana Olvera. Y nos va a explicar acerca de qué es un alebrije. Bueno, pues básicamente es un alebrije, es un sueño. Esto es por medio de animales de diversas especies creados entre uno solo. Esto es más bien un sueño. Bueno, en el de nosotros es un alebrije creado con animales de un jaguar, un venado y una serpiente, fusionados entre sí para ayudar a la humanidad a redimirse de todo su daño. ¿Nos podrías platicar acerca de cómo fue la elaboración de este alebrije? ¿En qué se basaron? ¿Cuál fue su inspiración para poder crearlo? Bueno, pues nos basamos en todos los animales que se encuentran en peligro de extinción, como el venado, la serpiente, el jaguar, el quetzal. Para su elaboración utilizamos básicamente los materiales cotidianos, lo que es el carrizo, el periódico, engrudo, alambre, y con ello darle forma. Las pinturas quisimos utilizar colores que fueran llamativos ante la vista y así poderle dar como otra expectativa. Después de ahí, pues fue básicamente darle el brillo. Es el acabado final. Aproximadamente, ¿cuánto les costó elaborar este alebrije? Pues más o menos nos llevamos como 3,000 pesos y lo hicimos en aproximadamente mes y medio para terminarlo. A ver, cuéntanos, Ana Karina, ¿cuál crees que es la importancia de realizar este tipo de eventos en alebrijes en una escuela? Pues más que nada yo considero que es fortalecer como la cultura y bueno, de parte como moral sería como la importancia de la unión entre las personas, en este caso pues mis compañeros y yo. Tuvimos una gran experiencia realmente, o sea, nos hizo como mejor grupo y es algo que pues nos fortalece como personas. ¿Nos puedes platicar acerca de la elaboración de tu alebrije? Bueno, pues antes que nada la elaboración pues fue hecha a base de materiales como muy sencillos, lo que es pues periódico, pues engrudo y todas esas cosas. Realmente no ocupamos mucho de base, de hecho no tuvimos base, fue algo que fuimos construyendo y pues con ideas, con creatividad, o sea, realmente fue con puro periódico y engrudo. Nos encontramos con otros dos expositores. ¿Nos podrían platicar acerca del nombre de su pieza? Ah, bueno, se llama Kamesot Revenant, que es un dios murciélago que era venerado en Mesoamérica por los mayas, los aztecas y los zapotecos. Tenía la habilidad de curar cualquier enfermedad y además tenía la autorización de cortar el cordón plateado, que significaba o simbolizaba la vida de los mortales. Ok, muchas gracias. Alejandro, ¿nos podías platicar acerca de la historia y la elaboración de tu alebrije? Sí, la historia de nuestro alebrije está basada en los diseños de Pedro Freyrich y en la secuencia, las dimensiones están basadas en la secuencia del número Phi o el número de oro, y por eso es que es exacto. Nuestro alebrije es una mezcla de diferentes animales de mal augurio de tradiciones indígenas, como pueden ser el búho, el simio o el gato. Nos encontramos con uno de los organizadores. ¿Nos podría platicar acerca de cómo se lleva a cabo este concurso? Hola, buenas tardes. Este concurso, bueno, surge a partir de la iniciativa del rector
del doctor Gilberto Herrera y de la colaboración, bueno, de la maestra Rosa María Vázquez, que es la directora de la Escuela de Bachilleres. El objetivo de este concurso precisamente es recuperar nuestra identidad como mexicanos y que los estudiantes de la Escuela de Bachilleres pues conozcan sobre el arte popular. ¿Nos podría platicar acerca de los lineamientos que necesitan para poder calificar en este concurso? Los criterios que están evaluando el jurado en este concurso pues es la originalidad de la forma del alebrije, los materiales, que estos se apeguen a la técnica tradicional de la cartonería, los acabados, que tiene que ser, bueno, que sea un trabajo limpio, que tenga una buena técnica de pintura, y bueno, y el proceso de la reseña de todo el proceso creativo. También nos podía platicar acerca de la importancia que tiene rescatar este tipo de eventos para la universidad y para la sociedad. Sí, pues bueno, la universidad, como todos sabemos, pues es la institución educativa más importante en la entidad, y bueno, y uno de los objetivos pues es dar a conocer la riqueza cultural que hay no solamente en nuestro país, sino que también aquí en Querétaro, ¿no? Y sobre todo, generar estos espacios donde los jóvenes puedan expresar su imaginación, su creatividad y todo el arte que ellos realizan a la comunidad queretana, ¿no? Básicamente es hacer ese espacio de convivencia entre todos los queretanos.